Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos a los compañeros habituales de esta casa, que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días, Marian. Aquí vamos a hablar hoy del despilfarro. El despilfarro del señor. Y de los ahorros. Del señor Mariano Rajoy, ¿no? Bueno, entre otras cositas, sí. Va a estar interesante las noticias de hoy. Junto a Jaime Rubio también está Menchu Galayo. Muy buenos días, guapetona, ¿qué tal? Buenos días, María Ángeles. Bueno, que se despilfarra, como dice Jaime, se puede despilfarrar con el dinero de los demás. Uh-huh. Porque con el tuyo poco da, pero con el dinero de los españoles que nos están apretando, pues despilfarramos lo que nos da la gana. Muy bien, pues empezamos entonces, Jaime, con esto, con el despilfarrador catering del abuelo del presidente don Mariano. Don Mariano, resulta que ha trascendido la orden que hay para abastecer el avión Falcon de Mr. Rajoy y su séquito cuando va de viaje por ahí. Entonces, en el último viaje a Polonia, que el de la Eurocopa, es que él dijo que iba a regañadientes porque se perdía el partido de Rafa Nadal y la Fórmula 1. Bueno, en ese viaje, que hizo justo cuando mandó al ministro Guindos a explicarnos a los españoles que nos teníamos que apretar el cinturón por el rescate, resulta que en el avión se gastaron. Iba solamente el presidente y 5 personas más. Y ahí hubo una cena. La cena costó 1.000 euros. Para 5 personas, en la cual se incluyó solomillo, rodaballo, 7 botellas de vino en un avión y 10 cervezas. Pero ahí no para la cosa. Dice que la orden que preside todos los planes de vuelo de Rajoy, y esto depende del Ministerio de Defensa, es de contar siempre con un catering que incluye, entre otros, esto porque es lo que le gusta al presidente Rajoy. Jamón ibérico de bellota, que cuesta 190 euros el kilo. Extra de whisky y vino, porque le gusta un tipo especial de whisky y otro de vino. Semanas, por ejemplo, en el viaje que hizo a México para acudir al G20, la cena del avión y el almuerzo, que además iba su esposa también, incluyó, se gastaron 2 botellas de whisky Cardhu, que por lo visto es uno de los más caros que hay. 2 de Johnny Walker, 1 de vodka, 3 de ron Brugal, que ya podías comprarlo de Areuca. Claro, hombre. 2 de Ginebra Beefeater. Según la fuente a la que ha tenido acceso la revista, que pasó la noticia, a Rajoy le gusta tomar un whisky de la marca Cardhu cuando vuela, porque dice que le gusta mucho ir en avión. La revista además ha informado de que el año pasado se gastaron solo en catering para los VIPs del gobierno 342.000 euros, solo en comidas y de viajes. Y hasta junio de este año ya llevan gastados 128.000 euros. Esto, si lo llega a ser el pobre Zapatero, lo hubieran crucificado como lo crucificaron porque cogió un día el Falcon. El Falcon, sí. Un día. Y entonces resulta que están haciendo ellos lo mismo, pero multiplicado por 20, sí, ¿no? Con dinero público. Con dinero público, claro, exactamente. Claro. Porque el dinero del Ministerio de Defensa, que es con nuestros impuestos, lo que nos quitan a nosotros se lo gastan ellos. En comilonas, en whisky y en sus cosas. Eso es bueno. Nos lo quitan a nosotros para vivir ellos bien. Y después, ¿con qué cara van a decirle a los españoles que hay que apretarse con la cara que tienen? Y van a seguir, lo han hecho, lo hacen y lo harán. Y van a tener, han tenido esa cara, tienen la cara y tendrán la cara. O sea, la cara dura para siempre. Y que le da igual a él, le importa un bledo el país. Era ZP, era el despilfarrador. Les importa un bledo el país, les importa un bledo las personas, les importa un bledo todo. Solamente quieren vivir ellos y punto, y ya está. Y pase lo que pase, van a seguir así. Y la gente ha sido súper idiota en votarle. Pero claro, han querido votar a que estas personas coman mientras tú miras.
pero es así la realidad. Y no, comer de lo bueno, porque claro, comer de lo bueno mientras tú bueno, miras. Exacto. Comer bueno, no comer. Mientras tus hijos pasan calidad. Hambre y tú vas a los contenedores a recoger lo que sobra. Jamón ibérico a 190 al kilo. Y haciendo colas para poder comer y para poner a tus hijos al colegio, ellos viven a costa tuya. Pero claro, como tú le votaste, pues ahora ya. Porque por lo visto ha trascendido también que Cospedal toma un tipo de agua mineral, cuesta 5 euros la botella. Claro. Por lo visto las meadas de Cospedal tienen que ser diferentes. Es cara, ¿eh? Debe ser agua, un agua que viene de Francia. Sí, que la traen del extraterrestre, Jaime. No te lo pierdas. Al fin y al cabo el agua es la misma en tu sitio, pero bueno. En todos sitios es la misma el agua. O sea, gasta una botella de agua, 5 euros la botellita, que es una botellita pequeñita, y después aplicando recortes, independencia, en toda su comunidad autónoma. Hombre, en la ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para los demás, pero esa ley ha sido. Los idiotas son los que pagan y ellos son los que disfrutan. Pues eso es lo que tenemos, pero es que lo hemos pedido. O sea, quien votó lo pidió y lo sabían, porque ya nos había engañado el Aznar también con el rollo de la guerra y las mentiras que nos dijo. Pero se vuelve otra vez. Pero como el hombre va a caer en los errores 3, 4 y 14 veces, pues seguiremos así hasta que la gente despierte y los manden a tomar por saco a todos. Pero hasta que no cambien, la mentalidad de la gente va a seguir siendo igual. ¿Y qué te parecieron los palos que dieron en la manifestación? Los palos bestiales. Por lo visto, había orden de desalojar a los bestias. Y había infiltrado de ellos dentro de la propia policía, dándole leña. Sí, sí, que. Por tontos. Por tontos. Los pillaron, entraron también en el metro. En el metro, dando leña también a los viajeros, porque ya es que ya. Ya le da igual. Ya le da igual. Cuando estabas allí esperando el tren o el metro, lo que sea. Sí, eso es algo que yo no he entendido. ¿Por qué fueron a la estación de Atocha? Para dar castañas a todo el mundo, Jaime. Pero si la estación de Atocha queda lejos de Neptuno, aunque fueron allá. Es una cosa. Porque había una orden de dar castañas a todo Dios. Después también intentaron entrar en la cafetería que se vio también del camarero que impidió la entrada de la policía. Claro, porque era un sitio particular. Sitio privado. No pueden entrar. Sitio privado. Esto... No pueden entrar. Ellos tienen la orden de dar castañas por tubo. También dijo la alcaldesa de Madrid, que habían demasiadas manifestaciones. O sea, ellos lo que quieren es que haya un pueblo sumiso, infeliz, empobrecido, mientras ellos vengan aquí con los látigos. Eso sí, uno. ¿Entiendes? Y dos, porque las manifestaciones le cuestan miles de euros al Ayuntamiento de Madrid. Y entonces, por lo visto, ya se han gastado casi 4 millones de euros en limpiar la porque ciudad, sigan dando más castaña. Y parece que no, pero es un gasto también. Y después Rajoy, que fue a Estados Unidos, ¿no? Y ha dado un discursito y tal. Bueno, Rajoy ha hecho, por cierto, menos mal que lo ha sacado, Rajoy ha hecho algo que le ha criticado a Zapatero años y años. Y es apoyar la Alianza de Civilización. ¿Verdad? Que eso es lo que aquí apenas ha comentado, aunque ha trascendido en algunos debates televisivos nacionales, ¿no? Es decir, lo que fue a hacer en la ONU fue a hablar en el seno de la Alianza de Civilizaciones, que fue una idea de Zapatero, y que estos señores se rieron de él al revés y al derecho sobre esa idea. Pues la tuvo que apoyar por narices, porque si no, no puede pedirle ingreso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y si no lo pide él, como Turquía sí apoyaba a Zapatero en la Alianza de Civilizaciones, tiene preferencia a la hora de estar y de ingresar en ese Consejo de Seguridad. ¿Sabes? O sea, que lo que ha hecho este señor es otro gesto de cara dura impresionante. Usted ahora está haciendo lo que criticaba antes. ¿Esto qué es? Eso, usted es que no tiene vergüenza ninguna. ¡Qué vergüenza! Yo espero que en la ONU no le hagan caso a ninguno. Es decir, ¿cómo se puede hacer eso? No, y aparte de eso, después la imagen de él como muy distendida, fumándose un puro, mientras la policía en Madrid daba leña a todo el que se movía. Oh, claro que se fuma un puro. Dice, después bueno, el mensaje de que afortunadamente no eran todos los que estaban manifestándose. O sea, que el tío... Él estaba a 5.000 kilómetros, mira, dice, oye, sí, que le den, que yo estoy aquí fumándome el purito. El cinismo es tan grande, tan grande, que le da igual. O sea, y encima apoyando una iniciativa de Zapatero, que es su gran bestia negra, según parece. ¿Eso qué es? Sí, pero a imagen lo que está haciendo él ahora, Zapatero es un santo.
Sí, pero está apoyando la iniciativa de alianza con las organizaciones que decían ellos que era una chorrada. ¿Cómo se come? No se come. Pues ya está. No se come. O sea, ¿qué? Realmente no se come. Yo, hoy nos han traído ustedes pues las delicias turcas. Exacto, que precisamente, Alibaba, ¿no? Precisamente, Alibaba. Precisamente Turquía es la gran candidata a... Sí, se llama la tienda. Alibaba, ¿no? Sí. A ver si el cámara coge la cajita. No, míralo así. Sí. Alibaba se llama, ¿no? Sí. Delicias turcas, la Alibaba es la marca, ¿no? Sí. Míralo así un momentito. Delicias turcas, ¿lo coges ahí? El título. Sí, lo coge. Sí, aquí debajo está el link. Ah, Start Stylite. Ok. Acerca más la imagen. No, sí, no. se ve. Entonces, estas delicias son postres. Son estos dulcitos. Dulces. Hechos con pistacho, miel, ¿no, Mecho? Sí, sí. Con pistacho, miel y con almendras. Con frutos secos todo. Almendras, nueces, pasas, con todos los frutos secos. Y entonces, pues una técnica que tienen ellos y un sistema de dulce muy exquisito, con muchísima miel también. Y son exquisitos. Lo que pasa que estos son los que son... menos, no llevan tanta miel en líquida un poquito para poderlos traer y poderlos transportar, porque los otros que se chorrean todo. Sí, pero que aquí también, aquí también se hacen delicias, se hacen también ese tipo de dulcitos árabes o turcos que son exquisitos. Uh-huh. Y bueno, pues esto es del viaje nuestro a Turquía, pues unos dulcitos para aquí para el, muy bien, para la mañana. Exacto, de Turquía sí. Sí, apoyó desde el principio la Alianza de Civilizaciones. Sí, Turquía... Y la iniciativa por ahí fuera, en época del ZP, cuajó muy bien. Y la prueba está que la propia Naciones Unidas ha convocado esta reunión de la Alianza de Civilizaciones. Mm. Con lo cual no era una chorrada, como decían estos señores. Que no, hombre, lo que pasa es que aquí el cinismo es grandísimo. Mienten 40.000 veces, como decía Goebbels. Y al final la mentira, la gente se cree que es verdad. Claro, es una paranoia, esto es una paranoia. Esto es el flautista de Hamelin, que engañó al mundo y se lo llevó todo detrás. Coméntanos la noticia del parado que se hace pasar por piloto, ¿cómo es eso? Bueno, aquí dice la noticia, la tiene Jaime. No, ¿quién la va a leer? Jaime, la comenta Jaime. Mismo. Estas son esas cosas divertidas que pasan en Italia. Dice que el falso piloto le llamaba. Una vez más la realidad supera la ficción. O al menos la iguala, al más puro estilo de Leonardo DiCaprio en la película Atrápame si puedes, que además estaba basada en hechos reales. Un italiano de 32 años se hizo pasar por piloto para viajar gratis en la cabina y lo consiguió. Ahora, ¿cómo lo hizo? Hay que ser un artista para conseguirlo, ¿no? Andrea Pasquino llevaba tejiendo su plan meses. Se creó un perfil en Facebook en el que se hacía llamar Andrea Cirlo, y donde colgaba fotografías de aviones en aeropuertos y él vestido con uniforme de piloto. Tú imaginas, fíjate ese trabajo que se hizo. Le hablaba de viajes y de obligaciones profesionales a sus amigos de Facebook. Tú fíjate. Incluso tenía una cuenta falsa de una esbelta azafata, a la que llamó Elena Tirrino, con la que tendría un affair, todo para que parezca real, ¿no? De hecho, Pasquino escribía en su propio muro haciéndose pasar por la guapa azafata en varias ocasiones. O sea, que ponía mensajes inventados, ¿no? Y todo esto no hacía sino alimentar su confianza. Así las cosas, Pasquino un día dice, bueno, vamos a pasar a la acción. Y consiguió colarse de forma gratuita en la cabina de un vuelo procedente de Múnich a Turín. O sea que subió el vuelo en Alemania, de Múnich a Turín, el pasado 6 de abril, tal y como aseguraron los carabineros italianos. Solo le bastó un DNI falso y el uniforme de la compañía Lufthansa, nada menos, la compañía alemana, que la creme de la creme, para convencer a la tripulación del avión de Air Dolomiti, que forma parte de la aerolínea alemana, y poder viajar como tercer piloto en la cabina. O sea, los pilotos alemanes dijeron, bueno, este tío... Tú imagínate que se pusiera malo el piloto y tenga él que pilotar el avión. Bueno, le dan los choques. Dice, llama la atención
que los dos pilotos oficiales del vuelo de Lufthansa no se dieran cuenta de que Pasquino era en realidad un impostor. O sea, no se dieron cuenta. Por supuesto, en ningún momento tocó los controles del avión. Porque iba como... Sí, iba delante. Como piloto invitado. Sentado, ¿no?, detrás del piloto. Tras descubrirse el engaño, gracias a la denuncia de algunos viajeros... ¿Viajeros? ¿Y por qué? Y del personal del aeropuerto de Turín, que advirtieron que era demasiado joven como para llevar un uniforme con la graduación de capitán. La policía italiana está investigando si el joven hizo lo mismo en otros vuelos. La policía le detuvo en el aeropuerto de Turín con las palabras: comandante, nos tiene que acompañar. El juego ha terminado. Y se le acusa de poner en peligro la seguridad del transporte aéreo, falsedad en documentos y usurpación de título. En cambio, la portavoz de la compañía Lufthansa no ha dado muchas explicaciones, pero se ha quedado en ridículo, ¿no? Es ridículo total. Pero dice que ha asegurado que incluso la tripulación tiene prohibido volar a bordo de uno de los aviones de la aerolínea sin un pasaje. Por lo que el italiano podría haber tenido un billete como pasajero. No me lo creo ni borracho. Esas son boberías que han dicho tres. Después de descubrirse el pastel, el falso piloto dirigió a la policía a un garaje, donde los agentes encontraron montones de camisas blancas con hombreras, pantalones negros y chaquetas similares a los uniformes. Fíjate si es montaje del tipo. No obstante, el negocio del fraude no es desconocido para Pasquino, que no tiene trabajo, quien ya tenía antecedentes por estafas en el mundo de Internet. O sea, era un profesional. Sabía manejar los medios, manejar los uniformes, manejar todo. Pero bueno, pues vamos a pasar a la autora de Harry Potter, que esta sí, mujer sí que ha valido la pena. Está forra, ¿no? Pero ha valido la pena que se divorciara para entrar en un mundo de la diversión un poco. Dice que la autora de Harry Potter se adentra ahora en el mundo de los adultos. Antes era con los niños, no con los adultos. Dice que Londres, la agencia Reuters, habla que Rowling, que ha dado un paso más a lo desconocido, y esto fue el jueves pasado, con una publicación de su primera novela para adultos, 5 años después de la 7ª edición de Harry Potter. Se llama The Casual Vacancy, tiene virtualmente garantizado el dominio de las listas de bestsellers en el Reino Unido, Estados Unidos y más allá de esta frontera, ya que el nombre de Rowling es suficiente para atraer a millones y millones de lectores. Dice también que cuando cada entrega de Harry Potter llegaba a las estanterías, pues cientos de miles de niños y pues ya estaban vestidos de brujas, de magos, para comprar los libros y se agotaban. Más adelante dice que la medida de lo posible, esta mujer de 47 años, quería que esta fuera una publicación normalita, el libro que va a publicar ahora, que ya publicó. Y declaró ella a USA Today. Dice, es una de las pocas entrevistas a un periódico que ha concedido, pero que más adelante concederá muy pocas entrevistas. The Casual Vacancy está publicada por Little Brown de HT Live, que ha traído la cobertura mediática como muchos autores, y solo podría, donde los autores pueden soñar que su libro puede ser pues muy vendido. Pero como ella, da igual que sueño o que no sueñe, porque todo lo que escribe es oro en sus manos, dice que hará muy pocas comparecencias públicas y que será una de ellas incluidas en Londres cuando presente el libro también. Ella habla un poco así, que habla sobre la pobreza y el esnobismo. The Casual Vacancy ha sido escrita por la revista New Yorker como una comedia rural, de forma que, habiendo tratado temas sociales sobre el estado de la nación, se convierte en un melodrama negro. O sea, va a ser una cosa que te va a introducir un poco y después va a ver un poco las miserias, ¿no?, del melodrama que ella ha ido confeccionando. Tiene un coco esta mujer tremebundo. Dice, su punto de partida es la inesperada muerte de Barry Firewater, pero evoluciona hacia una historia de tensiones entre los habitantes adinerados y sus vecinos, más digamos, pobre, más empobrecidos. Entonces va a haber ahí, por eso es una historia un poco
De intriga. De intriga, pero basándose un poco en cómo se pasa de mal en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Mm. Y seguramente será un exitazo y será llevada al cine. Entonces habrá que esperar para que esta mujer pues tenga su gran éxito que va a tener y que la comprara todo el mundo, por supuesto. Porque si esta la compraba el niño, sí. Harry Potter, los niños y los mayores, pues esta, como esos niños ya son mayores, pues van a seguir siguiéndola ella en su... Ella tiene mucho mérito porque, aparte de que escribe muy bien, ella empezó pues muy mal. Ella estuvo apuntada en las listas del paro en Inglaterra. Ella tuvo un matrimonio con un portugués que le daba mala vida, que le pegaba y todo. No la dejaba escribir incluso. Hasta que se rebeló y mandó al carajo, ¿no? Entonces fue a Inglaterra, pero como no tenía trabajo, se apuntó al paro. Al paro, sí. Mandaba sus primeras novelas a los editores y muchos se las rechazaban. Hasta que uno dijo, mira, esto me gusta. Te voy a poner en contacto con fulanito de tal, un editor de Londres. Dijeron, bueno, vamos a publicarla a ver qué pasa. Fue la primera de Harry Potter. Un éxito terrible. Y a partir de ahí, pues nada, empezaron a venderse millones de ejemplares. A partir de y ahí... Y se hizo ella la mujer más rica de Inglaterra. Imparable. O sea que... Y 47 años. Lo de ella no es que haya sido un producto de marketing. Es que ha empezó... Ha sido calidad... Que ha trabajado. Sí, que a los niños les llega... Porque mira que es difícil que un niño se lea un tocho así de gordo. A mí me pasó un caso, te lo voy a contar, porque es un fenómeno curioso lo que pasa con esta mujer. Cuando yo estuve dando clase aquí en el Instituto del Rincón hace ya 5 años o más, era cuando empezaba lo de Harry Potter, ¿no? Cuando estaba ya fuerte. Pues había alumnos míos que habían formado un grupo de lectura de Harry Potter y por internet habían formado una especie de grupo de seguidores de Harry Potter. En inglés. Los niños se leían las novelas aquellas que son, algunas son de 700 páginas en inglés y después en internet comentaban párrafos, escenas, esto y lo otro. O sea que eso tiene un mérito, vamos, qué escritor ha conseguido que los niños que lean de esa manera y en otro idioma. Y en otro idioma, hombre, eso, vamos, eso es para descubrirse, la verdad. Y que empezó muy joven también. La mujer tiene ahora 47 años y tiene una trayectoria tremenda de años atrás. Empezamos sí, y ha creído ella en sí misma y en su constancia, ¿no? También, que a lo mejor ella al principio la rechazaba y hubiera dicho, bueno, pues yo paso, ¿no? Pero siguió. Hasta que consiguió que alguien le publicara y mira. Sí, pero lo bonito es que ha pasado por todas las facetas. De estar parada y sin un duro, excepto recibiendo el paro. El paro. A pasar a, gracias a su trabajo. Y a tener una empresa. A tener un éxito tremendo, ¿no? Y ser empresaria. Hombre, claro, de escritora pasa a empresaria porque tiene que... Claro, mantener... Que vende sus libros. No, y sobre todo también ella que tiene que tener su despacho, su secretaria, su oh, claro, su ahora tiene de todo. Claro, y tendrá también su empresa su gabinete de prensa y su empresa para publicar. No, ella no tiene la empresa. La empresa es... Las editoras son las que le publican a ella. Sí, sí, que claro, ella... si no. Bestial. ¿Qué más cositas? La marihuana, aplicación de la marihuana. La marihuana que no es solo una droga, como dicen por ahí, sino también tiene aplicaciones médicas. Sí, terapéuticas. Como ¿no? todo el mundo sabe. Por ejemplo, en la actualidad se utiliza un derivado de la marihuana que se llama cannabidiol como relajante para las depresiones. Para cuando sea la gente que tiene náusea y ansiedad, aliviarle, etcétera. Eso se usa ya. Pero el descubrimiento que han hecho unos médicos, investigadores del Centro Médico del Pacífico en San Francisco es impresionante. Estos señores dicen que llevaban 20 años estudiando las propiedades del cannabidiol en relación con el cáncer. Han hecho pruebas con animales de todas clases para ver cómo funcionaba el tema. Y han llegado a la conclusión, que solo necesitan ahora los permisos para probarlos en humanos, de que en ciertos cánceres muy agresivos detiene la metástasis. Agresivos, no menos. Sí, sobre todo dicen ellos que
Ellos lo han probado sobre todo en cáncer de próstata y de pulmón. Entonces, el compuesto se llama CBD y lo que hace es que ataca a una molécula que hay en el cáncer, que se llama ID1, que es la que provoca la metástasis. Entonces dice que al inyectarle este tipo, este CBD a ratones, por ejemplo, que tenían el ID1, lo ha neutralizado completamente y ya el cáncer se ha detenido y se ha curado. Entonces, pues ellos lo que dicen es que ahora, claro, que no es, que la gente no se equivoque con la marihuana, que fumándose un porro de marihuana no se le va a curar el cáncer. Sí. O sea, que tiene que ser unas concentraciones que van o en píldoras o en inyecciones, que es como lo han hecho ellos. Sí, un tratamiento, ¿no?, sacado de la planta. Y pero que de todas formas solo necesitan ahora empezar a probarlo en humanos, en clínicas, y ver el resultado, y si da resultado, pues ya comercializar. Pues bien, estupendo. Es un gran avance. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Un gran avance. Por bueno, supuesto. Pues hablamos un poco también de la Mona Lisa, que parece que están saliendo un montón de Mona Lisa. Siempre que pensaba que había una en el Louvre, y ahora están saliendo los enanos, le han crecido los enanos a la Mona Lisa. Y aquella que restauraron también en Madrid. Otra, también, otra, un montón de Mona Lisa. Dice que una Mona Lisa más joven se presenta en Ginebra, fue presentada en Ginebra. Dice, una imagen más joven de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci fue presentada el jueves en Ginebra, bajo la teoría de que es la versión original del que ha sido denominado el cuadro más famoso del mundo. Mira. Así que mira, más famoso del mundo. Entonces, ni siquiera la escultura de Miguel Ángel y así, no sé. Llama la atención esto. Dice que la Fundación Mona Lisa, con sede en Suiza y que organiza el acto, dijo este miércoles pasado que una investigación detallada durante tres décadas indica que es un retrato anterior a la de la dama con la sonrisa misteriosa, que ha sido hecho por el italiano. Fíjate. Por este famoso italiano. Dice, hemos investigado este cuadro desde todos los ángulos pertinentes y toda la información recogida apunta a que una versión anterior de la Gioconda del Louvre, dijo a Reuters Stanley Feldman, miembro de la Fundación de Historiador del Arte. En Italia y Francia, la Mona Lisa es conocida también como la Gioconda o la Gioconda, en honor a Lisa Gherardini, esposa del noble italiano Francisco de Giocondo, que encargó su cuadro. Pero hay una cosa curiosa, dice, pero que Leonardo nunca se lo entregó hasta morir, o sea que él lo tenía guardado. Como si fuera feo. Exacto, dice, el retrato que sería presentado a expertos y a los medios de Ginebra muestra a una mujer de aparentemente 20 años, más joven que la Mona Lisa, que tiene como 30 años, algo así es lo que se ve en la pintura del Louvre. Y apunta que Feldman, de origen irlandés, y su hermano David, estos dos investigadores, dijeron que la evidencia histórica, comparación y examen científico con las técnicas más modernas respaldan su visión de lo que realmente es. O sea, que han estudiado tanto, que están comparando lo que hay, ¿no? Pero que otros expertos en el arte, que son arte escultor, arquitecto, diseñador, que dominó el mundo cultural europeo desde finales del siglo XV hasta su muerte en un pequeño castillo francés en el Loira, a los años 67, y murió en el año 1519. Estos son, dice que son escépticos también. Y aparte de esto, dice que la Mona Lisa de Leonardo, o Leonardos, dice que esta es una versión un poco, que la tienen como, vamos a ver, esta es una, esta es otra, cuál es la buena, cuál es la mala. O sea, que están siempre discutiendo cuáles son la auténtica más joven, la auténtica más vieja, pero que además después salió otra muy bonita, que la comentamos la semana pasada, la que salió también en la península. La, ¿no?, península, sí. Bueno, pues dice que si es copia. Dice, en comentarios publicados la semana pasada por un periódico de Londres, dice que el profesor de la Universidad de Oxford, Martin Kemp, argumentó que el retrato de Ginebra probablemente sea una copia de la versión de París. O sea, que se trae un lío del carajo.
porque si la versión de París, pues aquella también es una copia. Sí, puede que haya habido copias en el pasado. Dice de un artista, que puede ser de un artista anónimo que simplemente optó por pintar a la mujer más joven. O sea, que es la misma, pero más joven. Apunta también que hay tanto que está mal, dijo Kem. Una autoridad mundial sobre Leonardo ha apuntado el hecho, entre otras cosas, de que el retrato está pintado sobre tela y no en madera, como el artista siempre pintaba en tela y no pintaba madera. También hay ahí un apunte exhaustivo sobre el pintor verdadero, ¿no? Y dice que la versión más joven que los Feldman, los hermanos estos, creen que probablemente fue pintada alrededor del año 1505. Si nos vamos al otro año, a 1519, pues hay aquí también unos cuantos años de diferencia. Dice que no es una nueva en el mundo del arte, pues estos tuvieron estuvo mucho tiempo en una bóveda guardada hasta que ahora la han sacado. Se están sacando siempre cosas de lo antiguo. Igual que el cuadro del Giotto, que estuvo guardado tantos años y resulta que sale Jesucristo con la Magdalena y con San Juan al otro lado, ¿no? Dice, bueno, que esto fue descubierto en el año 1913, fíjate. A mí lo que me extraña es que si fue descubierta en el año 1913, o sea, a principios del siglo pasado, por el coleccionista Hugh Blake en una casa solariega en el oeste de Inglaterra. O sea, son cuadros que cómo van a parar desde el año 1500 hasta el 1900, estamos hablando de prácticamente 500 años, guardadas en un sitio, ahí se quedan. La gente, bueno, la gente va muriendo, esas casas se van vendiendo, esas casas se van componiendo y el que va viniendo la va siguiendo teniendo y guardada y no se estropean esas pinturas de tantos años en bóvedas y en sitios húmedos. Sí, depende, hombre, ¿no? Cómo esté guardada. Que me refiero que después de tantos siglos van saliendo ese tipo de cuadro de pintura. Se restauran, lo que sea. Que no se deterioran con nosotros el tiempo. Nosotros vimos en Bruselas hace unos años una copia exacta del mismo tamaño de la última cena de Leonardo, que un día te voy a traer el vídeo para que la veas, que lo hicimos nosotros, que se expuso durante el aniversario de la Comunidad Europea, el 50 aniversario o algo de eso, que estuvimos nosotros allí invitados, y lo organizaba pues la Comunidad Europea, ¿no? Era un cuadro gigantesco, sí, porque Leonardo pintó en la pared de un comedor de un convento de Milán que estuvimos nosotros. Pero este fue hecho en el año 1500 y pico, después de la muerte de Leonardo, por un discípulo suyo, pero un monje belga. Y por eso se conserva en Bélgica, ¿no? Pero está mucho mejor conservado, porque no le ha afectado la humedad como le ha pasado en el convento de Milán, que aquello está muy deteriorado, ¿no? Entonces está la pintura, vamos, intacta, y ves la última cena muchísimo mejor que en el original. Está fresquita toda. Tú hazte la idea de que para verla es tan grande de alto y de largo, porque es más grande que esta habitación y mucho más alto, ¿no? Que tú te pones aquí cerca y solo ves a un personaje. Teníamos que ponernos lejos para verlo, además hacer así con la cabeza, como quien está viendo una pantalla panorámica. Era como una pantalla esa de cine nuevo. De cine nuevo. Una cosa impresionante, la verdad. Y era de un discípulo de Leonardo. O sea que de los originales hay copias, ¿no? De discípulos. Sí, pero a mí lo que me extraña es que hay aquí del año 1500 al 1913, o sea, una diferencia de siglos, donde esto está como conservado, ¿no? No, lo habrán restaurado también, claro, supongo. Porque, por ejemplo, la del Giotto que tú decías, estuvo... ¿Guardada? Guardada porque fue condenada por la Inquisición, el cuadro. Tú fíjate... La de mentiras que hay en la iglesia. Es decir, que y es anterior a Leonardo, porque Giotto es casi un siglo anterior a Leonardo. Y ya en sus cuadros, por lo menos en este, que es un crucificado, ya insinuaba que Jesús era el esposo de Magdalena. Y que el Juan que ponen allí, joven, con el mismo aspecto de Jesús, es su hijo. Tú fíjate si es asunto. O sea, que ya manejaban ellos antiguamente estas ideas. Y eso que yo era un fraile dominico.
Bueno, la Inquisición mandó retirar el cuadro y quemarlo en una hoguera. ¿Qué hicieron los frailes de ese convento de San Marco de Florencia? Lo guardaron y mandaron a la hoguera otro. Y entonces la Inquisición se quedó tan tranquila, ¿no? Pero lo guardaron. Y entonces, hace unos años, en Italia, dijeron, vamos a restaurarlo y volverlo a dar a conocer. Lo restauraron. Y nosotros fuimos a la inauguración de la presentación al público, porque nos mandó, yo tuve un encargo, me parece que fue de la provincia, y fui a hacer un trabajo allí, o de la ABC, no me acuerdo ahora. Bueno, hice un reportaje sobre el tema. Y fuimos a la inauguración, a Florencia, fue en invierno, hacía un frío tremendo. Pero cuando entramos y vimos aquella maravilla, porque aquello no es un cuadro normal y corriente, ¿sabes? Es un crucificado, o sea, un cuadro en forma de cruz gigantesco que cuelga del techo de unas dimensiones enormes, pero que resulta que la cruz no es una cruz normal, es un lienzo sobre madera, por uh-huh. detrás, sostenido así, y entonces es los palos de la cruz y los brazos de Jesús, y entonces en esta mano, al final, aparece una mujer joven que es Magdalena, según la interpretación que hizo la Inquisición. Y en el otro lado, un hombre joven con el mismo color de pelo de Jesús. Sería el hijo, ¿no? Que se supone que es el hijo. La interpretación que hizo en aquel tiempo en la iglesia. Por eso lo prohibieron. ¿Sabes? Porque por lo visto, si ya se debatía en ciertos círculos que Magdalena y Jesús eran marido y mujer, ¿no? Que es lo que ahora hay. Ha salido. Después vino lo de Da Vinci, todo el mundo se acuerda de Da Vinci, porque anteriormente hubo otros pintores florentinos que también habían tratado el tema. Y pasa que bueno, con el código Da Vinci pues se ha hecho famoso, ¿no? Y ahora con el manuscrito este que ha surgido, que se presentó el otro día en Roma, pues el debate está otra vez sobre la mesa, ¿no? De hecho, el País, después que hablamos nosotros aquí, se lo sacó. Le dedicó dos páginas enteras. ¿Tú lo viste? ¿Lo leíste? Yo me acordé, digo, mira, sí, lo que hablamos nosotros. Como que nos anteponemos, igual que el tema del cuerpo, ¿no? El tema que ha pasado con todo eso, está ahí medio pues escondido. Pues estos días hay un juicio, pero nada, eso lo perdonan. Lo perdonan, ¿no? O sea, eso es un mamoneo entre ellos, o sea, vamos hasta con Wolverine. A este pobre lo cogieron de ¿cómo se llama eso? De chivo expiatorio. Para despistar un poco y nada más. O sea que eso es entre ellos. Pero fíjate tú, el que todo el mundo sabe en Roma que organizó todo contra el Papa, que es el cardenal Bertone, nuestro rey, antes de ayer en Barcelona, fue a ponerle una medalla. No te lo pierdas. Una distinción que el gobierno catalán le da a Bertone. Digo, mira, pero oiga, tú no sabes lo que está pasando en Roma, hermano. ¿Cómo diablos le dan un premio? El Papa tiene que estar con un cabreo que se muere. Aquí lo que pasa es que mientras más cabrón eres, más éxito tienes. Vamos, Menchu, al rincón de la poesía, ¿no? Mira, yo como estos días o este año la playa de Quintanilla está ahí enfrente de casa, está tan bella. Se llaman la playa mágica porque ha subido tanto la arena y está tan bonita y tan profunda. Una playa que es de piedra, hacia el mar. Tiene metros de arena. Y caminas hacia adentro cuando está la marea baja y bueno, y el agua te llega nada más que por los tobillos y no te llega a las rodillas, como decía el chiste de Jaimito. Y todos ¿no? los días fotógrafos ahí haciendo fotos para sí. revistas internacionales, increíble. Y han salido notas en internet donde la playa mágica, después hay como unas cascadas de agua que vienen, agua dulce, que viene de la montaña y se filtra por entre las rocas, aquello parece un lugar paradisíaco. Y bueno, yo había escrito una poesía hace tiempo, hablando un poco del mar, y se me ocurrió que hoy sería un día bueno para hacer un homenaje a la playa nuestra. Y se titula El mar. Dice, cuando ruge el mar se escucha un rumor, sangran las aguas de espuma y color. Reflejan el cielo su azul resplandor, son blancas las olas de aroma y sabor. El cielo y la tierra acogen pasiones, arrastran amores de muchos colores. Qué bello resulta sentarse a mirar el azul del cielo y las olas del mar. Allá en la distancia, allí se han de amar, el bello horizonte y el azul del mar. Quisiera sentir la brisa del mar unida a mi amado, que un beso me da.
La verdad que está la playa tan bella, tan bella, tan bella, que, bueno, siempre el mar, como decían los antiguos, en vez de separarnos, une. Que el mar une. Son carreteras que no están definidas, pero sí son pasos donde tienen que cruzarse los barcos. Uh-huh. Y bueno, y los impulsos. Como a mí me encanta este hombre, Eduardo Criado, pues vamos a ver que hoy es un día especial también, como siempre, como todos los viernes son días especiales. Dice que el doctor John San Smither recomendaba un método fácil y sencillo de aplicar, aunque provoque en algunas personas sonrisa. Dice, siempre que se enfrente a una irritación que llama a la puerta pretendiendo meterse dentro de usted, pruebe la estrategia de formar el círculo mágico con el índice y el pulgar, será así, y sosteniéndolo durante el tiempo que usted esté hablando. Y siempre diga, al diablo con ello, no permita que penetre en mi interior. Un poco de práctica con este círculo mágico y no tardará usted en ser capaz de mandar al diablo muy a gusto a muchos de los motivos de irritación que se le presenten. O sea, que al diablo ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con Rajoy? ¿Que nos está haciendo la puñeta? Al diablo con Rajoy. Así. Y que no tardará mucho en irse, vamos a hacerlo. Dice, al margen del sutil sentido del humor del doctor Sainz Slider, el mecanismo de los dedos en círculo encierra un principio muy eficaz. Nada afecta a una persona si no es que ella misma le da el permiso para que le afecte. Claro. Entonces, si yo te lo digo y a ti te afecta, pues nada, te va a afectar. Así que, bueno, son cosas en un sentido un poquito simpáticas, ¿no? Y el bueno, número de la suerte. Y vamos a ver el número de la suerte, que también es divertido. Dice, hoy es un buen día para que dejes de sacar brillo a tus cosas. Dice, y te coloques en el primer plano, apoyándote en ti para salir adelante. Impulsa a los demás, porque de esa forma te impulsas a ti mismo. Tú eres una pieza importante en el universo y te necesitamos para que todo siga funcionando bien en el cosmos. Pon tu granito de arena. Uh-huh. O sea, nada, es que no sirvo, es que no tengo ganas, es que tú estás aquí, estás con ese hueco. Entonces, si no sirvo, no tienes ganas, tú mismo eres el que te elimina. Entonces, tira adelante. Y el número es el 6. Sí. El 6. Vamos a Los Angelitos, bueno, de hoy viernes. Y esto porque Marianne es mágica. Ya el último día del mes, porque estamos ya en septiembre. Ayer se aprobaron los presupuestos, ¿no? Ayer se aprobaron los presupuestos. Ayer fue jueves negro, ¿no? A veces son los viernes. Más o menos negro. Normalmente son los viernes, pero tocaba sesión ayer. Más recesión y más desempleo para el 2013. No, pero si espera... luego dijo Montoro que son presupuestos pensados en salir de la recesión. Sí, vamos a ver qué medidas ponen ellos, pues, para crear empleo, para los emprendedores. Sí, pero no es solo culpa de ellos, también la Merkel y compañía tienen su parte de... Porque lo que hizo la Merkel ayer o antes de ayer, junto con Holanda y Finlandia, oiga, cambiar las reglas del juego cuando ya las tenemos establecidas, sí. Eso no se hace, es eso. Europa parece que lo que quiere es que no salgamos. Hmm. O sea... Bueno, pues la carta de hoy dice coraje. Bueno, mira. Coraje, bien. Coraje. Es lo que hace falta en este coraje. Momento, sí, señor. Coraje. Arcángel Ariel. Ariel. Ten coraje y defiende tus creencias. Pues nada. Pues adelante, a seguir con las huelgas y a seguir con las manifestaciones. A seguir con las huelgas, con las manifestaciones. Ahí están los profesores en Madrid. Todo lo que es la enseñanza pública, la concertada, asociación de padres y madres de alumnos, la reforma educativa vuelve atrás al tema de la reválida, la segregación. Las reválidas. O sea, volvemos a principios del franquismo, ¿no? No sé, no es una... Sí, pero, pero lo de las reválidas es reválidas sí, selectividad no, me parece. No, reválidas sí, la selectividad no, pero hay dos reválidas. Dos reválidas. Una terminando en la EGB y otra terminando en el bachiller. Ah, vale. Y aparte de eso, le quita poder también a las asociaciones de padres y madres a la hora de decidir en los consejos escolares. Está bastante el tema politizado, ¿eh? Bastante politizado y no hay participación de eso bueno, en el tema.
Pues ahí está el asunto revuelto. Pues terminamos con esto. Arcángel Ariel, ten coraje y defiende tus creencias. Es bonita. A ver si la cámara lo pilla. No, y tiene cara de un luchador. Tiene cara de luchador. Luchador nada. Celta. Luchador celta, y se la dedicamos a... Pues, a los padres, a la a todos enseñanza. A que luchen contra las mentiras y los rollos. Sí, a todos, porque no nos queda otro. Somos el 90%. De eso. O 99%. No, no. La mayoría votó PP. La mayoría votó PP. Los que se quejan son la minoría. La minoría. Y los que han estado en las manifestaciones. Bien. Y los que han votado al PP, los que han votado al PP también tienen que ir a las manifestaciones, porque no, ¿no? Los que se sienten engañados. Los que se sienten engañados y estafados, ¿por qué? Porque pensaron que con este hombre, ¿no? Con confianza se arregló todo, con confianza arreglamos el empleo, con confianza. Hombre, los demás sabíamos que era mentira todo lo que se iba a hacer. Claro, los que no le votaron, sí. Sabíamos que los que no le votaron, sabemos que tiene que protestar, que era mentira. Es el que votó. Todo lo que porque y está era engañado. Era la segunda vez que nos iban a engañar, porque ya nos había engañado Aznar, y con este es la segunda vez. Pues vamos a ver, como el hombre es el que tropieza 3 veces o 4 o 14 en el mismo sitio, pues que esperen que la próxima vez den otra vez castañas por un duro y otra vez nos equivocaremos. Ahora, yo veo un fallo en los manifestantes muy gordo, y es ir a un parlamento a decir que los parlamentarios no les representan. O sea, eso usted no lo puede decir. Pues si están votados por la mayoría de la población, ustedes son los que no representan a la población. Usted representa a una minoría que está al margen de lo que es el proceso democrático. Así que a mí no me venga a mí con la historieta. Ahora, que usted reivindique que no se bajen, qué sé yo, los sueldos y eso, vale, perfecto. Sí. Pero que me venga a decir que no nos representan, no, hombre. Pues nada, compañeros, terminamos. Jaime Rubio, gracias por estar aquí. Gracias, Menchu Galayo, guapetona. Por estar aquí, espero que los temas que hemos hoy tratado con los compañeros Jaime Rubio, Mencho, Galayo hayan sido sagrados. Se acuden al sur de la isla Gran Canaria, tengan cuidado con la carretera. Feliz fin de semana y muy, muy buenos días, Gran Canaria.